iPhone, el PSP, el PlayStation 3. Entonces me gustaría que nos platicaran, más que nada, primero, ¿qué dificultades han tenido en sacar su propio videojuego? What difficulties have you had in order to put your game in the market? And what would you recommend for the guys that are actually starting? Very good question. Pues yo tuve, vaya, puedo contar 2 años o menos. Como muchos errores sobre todo. Pero te aprendes sobre todos esos errores. Pues al comienzo yo siempre he querido hacer juegos, ¿no? Entonces empecé desde, pues casi desde que salía la secundaria, ¿no? Quería hacer videojuegos. Entonces, pues muchos de los errores que uno comete, se puede decir, es simplemente, no, pues yo voy a ser un programador, yo voy a hacer un poquito arte y ya voy a hacer videojuegos, ¿no? Sí, entonces, pues siempre empecé por ese camino. Empecé con lo que fue la programación, luego especificé en el 3D y luego empecé a querer hacer mi juego de usuario. Empecé con lo que era querer hacer demos, sobre todo de juegos, que es algo que más de uno ya incluso ha hecho aquí, no lo uso. Porque es como que lo natural, ¿no? Dices, no, pues sabes que voy a hacer un demo y tal vez cuando termine el demo se me va a vender en tal compañía. Y pues no, ¿no? Y eso es como infinidad de demos. Hice tesis para de videojuegos, hice todo queriéndolo acercar de alguna manera a los videojuegos. Y está chido porque te empieza por ahí, ¿no? Pero más o menos en algún momento te tiene que entrar al campo. No fue hasta que entré a lo que fue ya en Philips, que hacemos el arte para videojuegos profesionales, que ya vi la industria de otra manera, ¿no? O sea, la industria de, wow, o sea, realmente lo que yo pensaba que era hacer juegos no es así, ¿no? O sea, no es mi idea simplemente de querer aplicar esta idea que yo tengo para el juego, no estoy viendo todo lo demás que hay, ¿no? Que es el mercado, que es las personas que lo juegan, un podcast que se tiene en el mercado, ¿no? O la plataforma en la que lo voy a sacar, etc. Entonces, bueno, inclusive saliendo de sillo, a pesar de ya tener un poco cambiado la visión, pues cuando dije, no, ¿sabes qué? Sí, ya como que ya lo entiendo, ¿no? Vamos a levantar nuestro propio juego y todo va a estar bien. Y pues estuve batallando lo que fueron 2 años. Más que nada, pues el encontrar gente, intenté hacer primero un juego de naves. El juego de naves lo intenté vender por todos lados. Y pues muchos de los publishers o algo, pues ¿sabes qué? Un juego de naves, ¿para qué no sirve? ¿No? Al final de cuentas, ¿sabes qué? Y me dieron buenos consejos, ¿no? Oye, pues, ¿para qué no quieres vender un juego de naves a nosotros? Si nosotros, la mayoría de los juegos que vendemos son para mujeres. Y las mujeres no juegan ese tipo de juegos. O pone que solo para un pecroso de pequeña, ¿no? Y entonces, y aparte, pues escogiste un género que no va. Entonces es como que igual, wow, pues entonces, ¿qué hago? No, pues ¿sabes qué? Estos géneros son los que más han pegado, porque yo no he estado parecido a este género. Y me recomendaron sobre todo lo que fue hacer un juego para Mac, para Mac, pero un juego más orientado para mujeres y de más, pero no sé si se han jugado, tipo Bejeweled, simplemente mujeres. Ajá, o sea, ¿sabes qué? Ese tipo de juegos también es mucho, también los Hidden Objects, que son juegos muy con mujeres, les atraen muchísimo. Está bien, vamos a hacer un juego orientado a eso, ¿no? Hice el juego, me salió mal. Aprendí que no podía hacerlo solo. ¿Sabes qué? Pues vamos a buscar un equipo. Busqué un equipo, empecé a ver los programadores, a ver quién se ponía, porque ya tenía para que no trabajaban y todo. Total, para no hacerla muy larga, pues decía después de año y medio, después de que empecé a desarrollar el juego, sí lo pude vender. Ya está ahí el juego en Big Fish, bueno, le falta un poquito para salir en Big Fish, pero ya está en varios lados. Pero todo esto fue una increíble curva de aprendizaje, ¿no? E inclusive, de ver arriba el juego, aprendes más, ¿no? Ya empiezan las ventas y, ay, Dios, ¿por qué no anoté? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿No? Entonces, hacer cada videojuego te da mucha experiencia, ¿no? Y ya no quiero tener más tiempo. Creo que está más interesante lo de yo. Yo voy a considerar 2 errores que cometemos como diseñadores. El primero es personal y es querer crear el siguiente Warcraft, el siguiente Zelda, el siguiente Resident Evil, el siguiente Gears of War. Eso no está mal, o sea, está perfecto, pero solito va a ser muy difícil que lo podamos crear. O sea, vamos a necesitar mucha gente que nos apoye, mucha gente que avale nuestra idea, porque nosotros nos creemos también directores de cine y traemos el ego hasta arriba. Y pues creemos que todas nuestras ideas y todas nuestras mecánicas de juego, todo el gameplay, los niveles que ya alucinamos en nuestra cabeza, son perfectos y que van a pasar la prueba
todos los demás videojugadores que son como nosotros. Obvio, no todos los demás jugadores son como nosotros, tal vez un